Namasté, mi nombre es Viridiana, un gusto que me estés acompañando en este nuevo video en el que vamos a hacer una clase que sé que te va a encantar y que te va a ser muy útil. Vamos a realizar 10 posturas para que las realices todos los días si es que quieres mejorar tu flexibilidad. Así es que va a ser una clase que te va a ayudar mucho independientemente a lo que te dediques, ya sea que hagas otra actividad deportiva o bien si quieres complementar esta práctica con alguna otra de las que tengo aquí en el canal, te va a ayudar muchísimo a mejorar sobre todo esta habilidad. Vamos a comenzar con la primera postura. Vamos a estarlas sosteniendo aproximadamente un minuto. Vamos a comenzar con Uttanasana. Junta tus pies y recuerda, vamos a ir flexionando nuestras rodillas y poco a poco vamos a ir bajando las manos al tapete. Te puedes quedar con las yemitas y llevar la cabeza en dirección al tapete. Poco a poco podemos ir a través de la exhalación, dándole espacio al cuerpo para ir flexibilizando. Y una vez que estamos en la postura, podemos investigar si podemos ir flexionando una rodilla primero, llevarla hacia atrás y posteriormente la otra. Recuerda, no debe de doler el cuerpo, si hay cierta incomodidad natural y normal, pero no hay dolor, ¿vale? Y una vez que te sientas lista, que te sientas listo, quizá estirar completamente las piernas. Esto con el tiempo y conforme hagas la clase, vas a ir viéndolo y avanzando, ¿vale? Muy bien. Sigue respirando. Relaja la parte superior del cuerpo. El mismo peso de la parte superior nos ayuda a sentir justamente la flexibilidad en la parte de atrás de las piernas. Si quieres también tomarte por tus codos y relajar todavía más, lo puedes hacer. La flexibilidad es para disfrutarse, así es que relaja el cuerpo. Regresa manitas, quizás hacemos la prueba de estirar la pierna derecha. Regresamos, pierna izquierda. Regresamos y quizá las dos. Excelente. En tu siguiente inhalación, lleva tus manos sobre tus espinillas. Lleva tu mirada al frente. Si te das cuenta que ya sentimos diferente el cuerpo, vamos a la siguiente postura. Vas a colocar tus manos en el tapete. Baja tus rodillas. Baja el pecho. A perro mirando hacia arriba. Empuja el tapete y lleva las rodillas fuera del mat. Mirada al frente. Estira todo el cuerpo. Actívalo. Eso es. Recuerda también manejar muy bien la correcta presión en las manos para no sobrecargar las muñecas. Muy bien, vamos con la siguiente postura. Mete deditos y viaja hacia la V invertida. Eso es. Muy bien. Coloca tu postura. Lleva talones en dirección al piso. Eso es. Coronilla dirígela también al piso. La mirada va hacia tu ombligo, en dirección también a tus rodillas. Empuja el tapete. Abre esos hombros lejos de tus orejas. Thank you.
Inhalo y exhalo. Muy bien. En mi siguiente exhalación, baja nuevamente rodillas al tapete. Voy a llevar mi pie derecho al frente. Va a quedar entre mis manos. Muy bien. Y levanta la rodilla, llévalo un poquito hacia atrás, camina un pie, tu pie hacia atrás. Baja tu rodilla. Muy bien. Y baja más la pelvis. Lleva brazos arriba. Y procura que el mismo peso de la pelvis nos ayude a descender más, ¿vale? Relaja esos brazos, esos hombros. Simplemente disfruto aquí la postura. En cada exhalación disfruto más. Eso es, de bajar, de relajar. Baja tus brazos, colócalos en cruz. Eso es, aquí sigo. Bajo, muy bien. Regresa tus manos al tapete, regreso atrás y vamos ahora. Lado contrario, nuevamente mi pie entre mis manos. Llevo mi pie un poquito hacia atrás, baja la rodilla y nos preparamos para subir. Inhalo, exhalo, voy bajando más la pelvis, relajo mis hombros. Baja tus bracitos en cruz. Y bajo. Muy bien. Regresa nuevamente tus manos. Lleva tu pie hacia atrás a una V invertida. Muy bien. Voy caminando al centro de mi tapete. Giro a lo largo. Abre tus piernas. Eso es, a lo largo. Tómate de tu pelvis y subimos nuevamente. Voy a llevar mis deditos derechos al frente del tapete. Vamos a entrar a la postura del triángulo. Abre tus brazos, estira como si quisieras alcanzar la pared de enfrente. Y una vez que llegas a tu límite, es súper importante que respetes ese alargamiento que alcanzamos y bajar nuestro brazo. Puede ser que te ayudes también de un bloque y trabajar ahí la postura o simplemente colocar deditos sobre tu espinilla y trabajarla a partir de este punto. Eso es. En mi siguiente inhalación, estira tus brazos. Muy bien, voy arriba y hago el cambio. Estiro, recuerda, como si quisieras alcanzar la pared de enfrente. Una vez que llegas al límite, baja la manita y estiro aquí. Si hay tema con tu cuello, también puedes llevar la mirada hacia abajo, ¿vale? Lo importante es el alargamiento del cuerpo. En mi siguiente inhalación, regreso arriba. Muy bien. Perfecto. Voy cerrando. Cierra. Nos colocamos ahora sobre nuestras rodillas para la siguiente postura. Y nos incorporamos. Mete tus deditos. Vas a llevar mano sobre tus talones. Saca el pecho. Postura de Ustrasana, del camello.
Aquí también te puedes ayudar de tus bloques. Recuerda, no dejes caer tu cabeza. Simplemente llevo la pelvis más arriba. Eso es, flexibilizando, abriendo esos hombros. Me encantan porque estas posturas estamos trabajando flexibilidad para todo el cuerpo. Las puedes hacer todos los días y vas a ver gran avance en tu práctica. Muy bien, regreso. Tómate de tu cintura. Regresamos. Arriba, inhalo. Y cierro rodillas y bajo. Exhalo. Coloca tus manos en el tapete. Muy bien. Y subo nuevamente a mi V invertida. Vas a elevar tu pierna derecha. Vas a flexionar. Llévala al frente. Vamos a entrar a la postura de la paloma. Recuerda que en esta postura es súper importante ver que nuestra pierna esté bien centrada y alineada. Deja tus brazos largos con las yemitas y quedo aquí. Las caderas igualmente no deben de estar a un lado, bien centradas. Eso es. Muy bien, regresa manitas a tu rodilla, mete deditos y regresamos hacia perro abajo. Eleva tu pierna izquierda y voy al frente. Eso es, estiro y colocamos la postura al lado contrario. Verifico que mi pierna esté larga y esté muy bien ubicada. Manitas nuevamente, eso es. Alarga la espalda, hombros lejos de tus orejas. Y tu cadera bien equilibrada, bien alineada al centro. Excelente. Muy bien, desde esta postura en la que estás, vamos a conectar con la siguiente. Vas a llevar tu pierna al frente, eso es, giro. Vas a juntar las plantas de tus pies y vamos a entrar a la postura de la mariposa. Voy bajando las rodillas, ve metiendo tus brazos por dentro de tus piernas, eso es, y voy bajando aquí. Me voy ayudando, eso es, mirada hacia tus pies. Recuerda, en cada exhalación voy relajando más el cuerpo. Muy bien. Voy arriba nuevamente. Con ayuda de tus manos, cierra tus rodillas. Conectamos con la siguiente postura. Abre tus pies y nos vamos a incorporar. Te vas a quedar aquí abajo. Y nos colocamos en la postura de Malasana, de la guirnalda. Recuerda, codos por dentro de tus rodillas haciendo contrafuerza. Tus codos quieren abrir y tus piernas quieren cerrar. Eso es. También puedes hacer uso de tus bloques. Si esta postura te cuesta mucho trabajo, te puedes sentar en ambos bloques para que puedas trabajarla de mejor forma. Estira tus brazos y te vas a sentar. Abre tus piernas. Tu compás. Vamos a la última postura. Tus pies en flex.
vas a ir caminando con tus manos, ve calibrando el cuerpo. Recuerda, cuando nosotros hacemos por primera vez una clase, notamos, obviamente, qué puntos hay que trabajar, y esa es la parte más interesante y la más bonita del proceso. No es juzgarnos, es simplemente reconocer dónde estamos, y cada vez que regresemos a hacer no nada más esta clase, alguna otra, vamos a ir viendo los avances. Entonces, voy a ir caminando. Quizá el día de hoy te puedas quedar aquí o más arriba. Lo importante es mantener la postura, espalda larga, piernas largas, pies en flex, y trabajarla a partir de ahí. Se va a ir dando con el tiempo. Entonces, vamos a ir caminando. Ve bajando, si se puede, antebrazos, y podemos ir bajando cada vez más. Tu mirada, voy hacia atrás, si es que bajaste así como yo, y ahora cierra tus piernas, muy bien, nuevamente estiro, llevo arriba mis brazos, inhalo, exhalo, manitas atrás y simplemente eleva la cadera, eso es, inhalo, exhalo, muy bien, puedes hacer tu shavasana o bien pasar a una clase de mayor duración. Espero que la hayas disfrutado. Muchísimas gracias por ver y hacer este video. Namaste.